Aquí hay dos entidades, hay una mujer y un hombre, no sé si los han percibido, los han sentido, y se alojan mucho en una de las recámaras, no logro identificar cuál. En el cuarto de las niñas. ¡Vete! ¡No perteneces a esta casa! ¿Cómo supiste que hicimos brujería? Pues yo realmente no supe, sino que realmente llegó la persona sola a la casa directamente. Y llegó ahí, pues, y dijo, le dijo a mi mamá que yo tenía, pues, algo malo. Porque yo estaba tirado en la cama. Entonces él le dijo a ella que, pues, que yo, usted tiene un hijo malo y ya se va a morir. Entonces, se metió la persona y cuando me vio, pues, le dio mucho escalofrío y todo. Y me dijo, dice, tienes la aquí en la frente. Dice, ya estás por muerte. Entonces esa persona, pues de repente mandó a mi esposa por 3 huevos a la tienda y ya empezó a rezar, o sea, unos idiomas diferentes, pues muy diferentes. O sea, nunca los tocó los huevos para nada, yo se los di a él en su mano. Uh-huh. Y él nomás lo puso adelante de él y él atrás de él, hincado, y le rezaba empezó, en lenguas, que nunca le entendimos qué era. Y pues ya me sacó sangre como negra con hilos de estropajo. Entonces yo dije, ay, pues me sorprendí, pues. Y me dijo, ahorita, pues ya no te vas a morir, pero tienes todos los caminos tapados, tienes mucha sal, no te vas a poder acomodar en los trabajos, vas a seguir mal y toda tu vida vas a estar, pues, con mucha sal y todo eso. No te vas a poder levantar, o sea, te vas a levantar, pero te vas a caer y te vas a levantar y te vas a caer. Rompo, retiro y destierro, y el fuego que me con toda maldición, toda salación, toda obcecación, toda brujería, toda hechicería, toda maldad que quieran para esta familia, y lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás. ¿Quién fue quien te puso esta brujería? Porque realmente, una hermana. ¿Tuya? Yo iba a ser un poco más discreto, pero... Sí. Sí, pues dicen porque, que una hermana. Pues vean, ni sillas tenemos, ni nada, el refri y todo, o sea, entonces, no podemos levantarnos nosotros, ¿no? Pues, o sea, sí hemos comprado las cosas nuevas, pero de repente, vendemos todo, empeñamos todo. Aquí la pregunta incómoda sería, ¿cómo por qué tu propia sangre te querría embrujar? ¿Qué le hiciste? Porque me junté con él, me robó a mí y pues yo no vengo de familia. Entonces como que ellas no me querían a mí para él. Y él me robó, o sea, yo me fui con él y yo me voy. Y desde ahí fueron puros problemas. Sí, porque aparte se les acabó su cajero automático. Sí, también él era el que él, sí, cierto. Okay. Él era el que proveía y uh-huh. Entonces pues la familia no le conviene. No, si no por ahí, yo creo, ¿no? Sí. Quemó con toda maldad, con toda maldición, con toda entidad de bajo astral. No puedo respirar.